Estamos acá en los camarines del Teatro Luxor porque muy bien ustedes decían, venimos a romperle la siesta a Laura Esquivel que está acá. Acá tenemos su camarín, vamos a ver, vamos a descubrir un poco cómo es por dentro, cómo se prepara ella. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas, bien, ¿y vos? Hola a todos por allá. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, un placer enorme que estén acá, conociendo un poquitito del teatro. Un poquito, acá vemos mucho, mucho color. Vamos a pasar, vamos a mostrar un poco, porque si por algo se destaca Kinky Boots es por el vestuario. Por el vestuario, y tenemos ahí las botas rojas, las famosas botas rojas llenas de brillo. Estas son las que uso, bueno, en un momento de la obra. Que bueno, ya aprendí, ya cuando me las pongo ya siento que son más pantuflas que botas, porque... Digo que te acostumbras al taco, ¿viste? Es como que todo el mundo me dice, pero son cómodas, ¿no? Y te acostumbras bastante. ¿Son las mismas que usan los chicos también? Sí, o sea, creo que el taco es el mismo, el que usan las drag queens también del espectáculo, que son como súper altas y ellos aparte bailan y lo dan todo el tiempo. Así que sí, es igual y muchos usamos así botas largas. Hermosas. Que se combina acá con este vestido, que es del final. El vestido del final. Sí, exactamente. Tenemos un montón de cosas, qué sé yo, yo canto con esta remera mi canción, tengo como mi canción en la hora, con esta remerita, por ejemplo. Y todo es muy como es una fábrica. Sí. Soy zapatera de alguna manera, bueno, todo tiene este look cómodo, ¿no? Mucho jean, viste, remera colorida, como que se le da este espíritu también a la obra, ¿ves? Jeans enterito también. Esto te permite también estar mucho más cómoda porque vos tenés que bailar, tenés que cantar, sos como mucho movimiento durante tanto tiempo ahí en la obra. Totalmente, y hay bastantes cambios de ropa, la verdad. Sí, permanentemente en movimiento, saliendo, entrando en alguna escena, algunas donde uno está ahí más pila con el texto y a full que uno no para, y otras que, bueno, son más tranquilas. Así que me doy el gustito de estar tranquila por momentos y a full en otros. ¿Y cómo te preparas, Lau? Vemos acá tu maquillaje, pero tanto baile, tanto canto, ¿cuál es tu rutina previa para arrancar el show? Bueno, yo en este momento me tocó estar sola en mi camarín, siempre suelo compartir, me gusta mucho compartir, pero bueno, esta vez la producción me dio mi espacio y me prendo una velita a veces cuando siento que tengo que canalizar un poco mi energía y como esa sensación de llegar, ¿viste? Así como una vez se llega a su casa, bueno, llegar al teatro, llegar a la historia. Entonces hablo un poco conmigo, me prendo mi velita, me maquillo tranquila, me pongo música, vocalizo obviamente... Tranquila, como para calentar un poquito la voz. No soy tan partidaria de vocalizar media hora, porque te cansás, a mi parecer. Así que caliento unos 10 minutitos, sé que la voz está a punto y se sale, se estira un poquito el cuerpo y chau. ¿Y qué música escuchás para relajarte? Así que ponías un poquito, ¿qué te relaja? ¿Sabés que el otro día encontré una playlist del 2010, tipo toda música del 2010, que siento que fue mi adolescencia ahí, casi entrando a los, sí, 18, 20. Y me alegra, me hace acordar como de buenos momentos de la vida y cuando necesito esa música me pongo como arriba, me pongo esa. Y si no me pongo, qué sé yo, artistas que me gustan, qué sé yo. Me gusta mucho Taylor Swift, por ejemplo. Soy muy de escuchar música en inglés. Ese es mi lado malo. Debería escuchar más música en español. Pero sí, y si no, música más tranqui, a veces relajante, ¿viste? Eso también depende cómo es mi humor. Y cuando vemos allá también otros camarines de las... ¡Ay! Se nos interrumpió la comunicación. Entre claro, camarines. En el Luxor. Entre superbotas. Con una de las grandes figuras de Kinky Boots. Bueno, ay, avísenos cuando se restablezca. Lo de la playlist, sí. Eso. Mucho Taylor Swift. Me encanta, me encanta. Creo que esas canciones que escuchás en esa edad que contaba Laura te marcan como sí, mucho y siempre 18. Te llevan a ese lugar, viste, lindo cuando las descubriste. De los 18, que, los 20. A ver, vamos a ver si podemos seguir... Todavía no. Bueno, hemos hecho notas con gente involucrada con Kinky Boots, con Fedeval, con el otro día con el escenógrafo, coreógrafo Ricky Pascus. Que justamente nos hablaba, pero maravillas de Laura, porque decía tan talentosa que no dudó ni un segundo cuando tuvo que hacer el casting, por supuesto, para Kinky Boots. Dijo, Laura, sí o sí tiene que estar acá. Bueno, hablamos, por supuesto, con el productor Miguel Pardo. Tuvimos lo del helicóptero en la fiesta convocada por Fedeval. Sí, tenés razón, qué bárbaro. Bueno, vamos a volver ahí para ver un poquito más de todo lo que nos estaba mostrando. Nos abrió así las puertas.
Seguimos acá con Laura, sí, se nos cortó un ratito, pero hablábamos justamente de la energía que hay acá, porque son tantos bailarines, tanto despliegue. ¿Cómo se siente eso? Sí, se siente permanentemente. Yo estoy acá y en el camarín de enfrente mío están todas las drag queens, que bueno, lo dan todo bailando y tienen, bueno, sus pelucas, sus vestuarios también. ¿Ver ahí? Sí, vénganse, vénganse. Vamos a ver también, porque acá es toda una cosa diferente. El camarín de las drag queens, tremendo esto. A ver, que por acá, a ver, debe haber cosas que están ahí organizándose, porque bueno, todavía no es el horario de la obra, pero acá están las pelucas, por ejemplo, de este lado, de alguno de los chicos, ves con colitas y todo. Esto es todo de Hugo Madei, de la peluquería de él, que se pasó, la verdad, con todas estas cosas. Bueno, todos los brillos, ¿no?, que caracterizan. Y acá más tenemos también los vestuarios, qué sé yo. Mirá esto lo que es. Este es tremendo. Este es del final de uno de los chicos. O más coloridos también, dependiendo. Bueno, otra peluca más ahí arriba. Y los maquillajes que ahora no están todos, pero no saben el despliegue de brillos y de maquillajes que tienen. Hay otro dorado. Este es un lujo también. Así que sí, la verdad que es un gran vestuario, despliegue, es una gran producción. Lindo, recién me contabas de tu espiritualidad, de las velitas, de la música. También vos haces mucho hincapié en la terapia, en lo importante que es hacer terapia en tu vida y cómo cambió eso. Totalmente, bueno, es a modo muy personal, ¿viste? Uno no puede obligar a nadie a hacer terapia, pero sí, a mí personalmente, digo, pasé por muchos momentos en mi vida, así como hermosos, también difíciles, y tenía que aprender cosas de mí, seguramente, y cosas también de mi trabajo. Creo que trabajar desde chica en el ambiente es difícil, creo que capaz un adulto está un poco más preparado, ¿no? También dependiendo su vida, su realidad, ¿no? Hay tantas cosas por ver y por pensar. Pero bueno, es lo que necesité, me hizo bien, me hizo excelente el apoyo a mi familia también. Y hoy en día estoy muy agradecida, ¿viste? Porque uno va viendo las modificaciones que va haciendo con uno mismo y te vas sintiendo más cómodo también con vos. Eso es lo más importante, sentirse cómodo con uno mismo, Lau. Y se te ve muy relajada, o por lo menos serena, de transmitir linda energía. Sí, total. Es que viví muchos años de mi vida muy acelerada, ¿viste? Como con una cosa de sin querer, capaz, armarme un poco una coraza y mostrarme una manera y estar como siempre ahí sonriente. Y ahora me permito como estar, ser yo, ¿viste? Como sin tanta vuelta. Creo que eso también te hace mucho. La tele es de tan chico, uno está tan preparado a sonreír permanentemente y a rendir bien y perfecto y rápido, que eso ya no lo quería tanto para mi vida ahora. Por eso también creo que me encanta el teatro, ¿viste? Me gusta llegar, me gusta mi ritual y me gusta darlo todo en ese momento en escena, ¿viste? Como que me siento más preparada para eso. Y es un personaje distinto a los que venías haciendo y eso también es como un plus. Sí, es un personaje re distinto, que fue un re desafío a nivel actoral principalmente. Una cosa de locos, y es súper pícara, bueno, ahí está enamorada de uno de los protagonistas también, de Fede Salles, del personaje de Charlie, y bueno, te cuenta un poco la historia de sus desamores. Ella tuvo mucho el lío de hombres en su vida, y bueno, y muy enamoradiza, entonces es divertido, diferente. Fede Flor, no, no, Laura los está escuchando. Dale, gracias. Bueno, felicitaciones, Laura, por esta temporada. Se nota la pasión que sentís por la apuesta, por Kinky Boots. Lo transmitís ahí ofreciéndote para ser de guía en los camarines del teatro de Luxor. Ya atravesamos la mitad de la temporada, Laura. Más de la mitad. ¿La estás disfrutando? Está claro que la parte artística sí. Pero el resto de la vida en Carlos Paz, ¿qué estás disfrutando? ¿Qué cosas extrañás? Me encanta, soy muy fan. No había estado en Villa Carlos Paz así como ahora, como esta vez. Creo que nunca estuve tampoco tanto tiempo, cuando llegue el final de la temporada, nunca estuve tanto tiempo fuera de casa como ahora también. Entonces me estoy sintiendo muy a gusto. Creo que también el trabajo, hacer algo que te guste y con compañeros que realmente la pasas bien, es importante, porque decir que tenés que llegar a trabajar y hacer tantas funciones por semana, digamos, y del largo de nuestras funciones, es importante. Y en casa estoy súper, estoy con mis perritas, me han pasado a visitar en enero mi familia, mis papás, una amiga, amigos, primos, mi novio. Entonces estuve muy acompañada y me gusta mucho pasear, tipo irme también y explorar un poco las afueras, ¿viste? De Córdoba. Y tuve la posibilidad de hacer trekking, que me gusta mucho hacer trekking y conocer paisajes, ¿viste? Eso para mí me enraiza mucho. Sí, te vimos en la Quebrada del Condorito, te vimos en la Cumbrecita, te vimos ahí en algunas otras cascadas, estuviste por todos lados, hiciste la Córdoba experiencia full, digamos.
Sí, 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 sí. Ahí en la quebrada del Condorito estaba asustada porque decían que podían aparecer pumas, serpientes, no sé qué. Nos vamos a mandar por acá, nos vamos a mandar por acá, estamos seguros. Y no, no pasa nada. Aparte, el camino hermosamente señalizado, con guardaparques, todo. Y bueno, fue aventura pura. Yo me gusta meterme así, ¿viste? Pero bueno, esperando que vuelva mi novio a ver si hacemos un paseíto alguno de mis días libres también. Laura, claro, ¿te une algo, sí, algo fuerte con Córdoba? Porque, a ver, vos arrancaste con un concurso en Villa María que lo ganaste de música infantil y es como que fueron tus primeros peldaños para el carrerón que hiciste. Ay, qué tremendo, sí, sí, hace mucho tiempo ya de eso. Yo creo que tenía 9, 10 años, arranqué a los 8, o sea que fue casi en mi comienzo. Muy loco, sí, en ese momento yo, bueno, siempre digo que mi pasión fue cantar, después la actuación se fue dando por el mismo laburo. Entonces, es como mi comienzo más como cantante que como otra cosa, y era chiquitita, y me acuerdo que canté Contigo en la Distancia, sí, allá en Villa María. Con, bueno, había un montón de participantes, sí, sí, había ganado Revelación en su momento. Muy bello, bellos recuerdos con mis papás también que me acompañaron. Cantar, había banda en vivo también en su momento, ¿no? Qué loco, cuántos años pasaron ya. Vos sabés que estamos viendo todos esos archivos acá mientras estamos hablando con vos. Mira, ¿querés que escuchemos un poquito? Escuchá. Dale. Te vemos ahí y la interpretación y todo, no parece, viste, a veces de obviamente una nena de 9 años, pero vos siempre como que estuviste muy emparentada con la palabra madurez, que creo que viene a raíz también de empezar a trabajar tan de chica, ¿no? No sé, estudiarte un libreto, ir al colegio, dormir, las clases de canto, de baile. ¿Cómo te llevas vos con eso, con esto de haber madurado y siempre parecer tan madura justamente desde tan chiquita? Bueno, fue todo un proceso bastante de muchos años. Yo digo que mis 20s fueron años bastante difíciles y a la vez como muy hermosos porque fue de mucho descubrimiento. Yo creo que todavía me sigo descubriendo, yo digo, porque esa Laura era tan, tan madura, parecía tan madura. Quizás es parte, viste, a veces uno tiene una personalidad y sobre esa personalidad te reforzás para que nada de lo de afuera también te entre, te lastime, te haga mal. Entonces, creo que fueron muchos años desde ahí, desde siendo bastante chiquita en adelante, toda mi adolescencia, que me armé mucho de esa madurez, o me agarré mucho de eso para que nada me lastime también del ambiente y de las presiones y de un montón de cosas que pasan acá, lógicas, digo, del funcionar de ¿no? siendo artista. Después me di cuenta que eso no era tan real, ¿viste? Como que sí, capaz todos somos maduros en algún punto, qué sé yo. Yo estudio mi rol y trato de cumplir lo mejor que pueda con lo que tengo que hacer o con mi trabajo, pero después, no, ¿viste? Uno capaz quiere sostener esa madurez en toda la vida o todo el tiempo, en todas tus partes del día, y eso no está todo el tiempo. Pero bueno, quizás conviví muchas de mis horas y de mi vida trabajando y se hizo capaz, bueno, tenía que ser madura siempre y no existía, era un poco falso también, ¿no? ¿Y cómo te llevaste, Laura, con esta madurez, con este laburo que haces desde muy chiquita, que has estado en escenarios, en la pantalla, con Marcelo Tinelli, en distintos programas? ¿Pero cómo te llevaste interpretando nada más y nada menos que Claudia, la mujer de Diego Maradona? Bueno, fue un proyectazo, ¿qué quieres que te diga? Muy grande, inmenso, con la producción, con todo puesto, la verdad. Creo que también el Diego, por más que es de Argentina, es del mundo, entonces se merecía una gran producción como esta. Y bueno, a mí me ha tocado una versión, una parte muy hermosa de la historia, que es cuando ellos se conocen y sus primeros encuentros. De las cosas que más destaco es mis compañeros. Nicolás Goldsmith, que era Maradona en esa época que me tocó grabar a mí, mi director, Alejandro Imeta,
grandes, la verdad que muy grandes y que me han ayudado a crecer mucho. Y fue algo diferente también para mí, por más que era un personaje adolescente y, bueno, obviamente una persona real, de la vida real. Fue todo un proceso de, bueno, ir tomando archivos de lo que uno conoce de Claudia y también mezclar con cosas que no conocemos porque nadie vio de ella, nadie sabe cómo era adolescente. Capaz mezclarlo con esas cosas de madurez que capaz sí tenía un poco más yo o creía que era por ahí con el director y, bueno, se fue construyendo, ¿no? ¿Te juntaste con ella? ¿Tuviste con ella como para conocer un poquito más? No tuvimos la posibilidad, ninguno de nosotros tuvo la posibilidad, pero bueno, digo, como todo en la vida, es como cuando uno se junta a comer con alguien y decís, bueno, no vino tal persona, bueno, no pasa nada, es como que lo tomamos como algo normal. Obviamente, digo, si se hubiera dado, quizás hubiera estado bueno, pero sí, no tuvimos la personalidad. La oportunidad. La oportunidad. Bueno, ya se va a dar. No hay problema. Laura, claro. Tenés una relación hermosa con Facu, con tu novio, que son re compañeros, además de todas las excursiones que vos recién contabas. Bueno, ya tienen... ¿Cuántos perros tienen? ¿Dos? ¿Dos perritas tienen? Tenemos dos perritas, sí, una callejera y una salchicha. ¿Y, y él se dedica a la política, puede ser? Sí, Facu sí se dedica a la política, hace comunicación también, aparte, ¿no? Porque es difícil también vivir de la política, así que se dedica a otras cosas y su gran pasión es esa, en el radicalismo. Y bueno, la verdad que es un apasionado, ¿viste? A veces coincidimos que el laburo artístico y el político es difícil por igual, ¿viste? Porque es muy bastante sacrificado, tenés que dar mucho tiempo de tu vida. Facu tiene mi edad, tenemos 28 los dos, y mira que yo nunca fui de la política, ni conozco, ni nunca se habló tanto en casa, pero si algo que él me reenseña todos los días es que hay un montón de gente re joven que quiere hacer cambios y eso me genera mucha admiración, ¿viste? Uh-huh. Hay mucha gente que realmente quiere decir basta, hasta acá llegamos y arranquemos con otra cosa, ¿viste? Mira vos, qué bueno eso que planteas, porque además son dos trabajos, o sea, son dos carreras muy expuestas a las opiniones de los demás. Sí, sí, creo que eso también nos hace acompañarnos. Nos conocimos en un momento de la vida donde estábamos bastante rotos los dos, ahí no sabíamos cómo seguir en la vida y creo que fue un gran camino que caminamos juntos y que seguimos descubriendo y que también, bueno, en mi caso personal, al yo estar acá y en pareja con él, digo, el aguante que me hace porque jamás un cuestionamiento, ¿viste? Es como un apoyo... que a pesar, donde quiera ir, él me banca, ¿viste? Estemos meses separados, es como que siempre eso pasa y es lo lindo de las relaciones, de este tipo de relaciones, digo. Uh-huh. Laura, bueno, por último, y ya para liberarte, te proponemos que invites a la gente que no vio Kinky Boots a que vaya. Y finalmente después te vamos a pedir una foto sonriendo, pero eso en un ratito. Antes, contanos, ¿por qué hay que ir a ver Kinky Boots? Perfecto. Bueno, Kinky Boots en el Teatro Luxor, Villa Carlos Paz. Estamos de jueves a domingo, tenemos dos funciones los sábados. Estamos con Fedeval, con Federico Salles y un gran elenco arriba del escenario. Es una historia, principalmente, por más que es un musical de Broadway, tiene su origen ahí, o sea, ya se imaginarán la apuesta que hay, es inmensa, pero es una historia. Entonces, ahí mechada con canciones a veces muy divertidas, otras más emocionantes. Lo lindo es que empieza en un lugar la historia y termina en otro, ¿viste? Tiene como algo que va sucediendo. O sea, te vas modificado de acá. Y creo que eso es la magia de Kinky y también, bueno, cada vez más concientizar y hablar de que uno se merece ser como quiera ser, mostrarse como quiere, sin tanto darle bola a lo que opina la gente alrededor. Así que bienvenidos sean a ver Kinky Boots, los esperamos, porfa. Ay, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Por el Carlos también, eso. Felicitaciones. Y te pedimos un montón, sabemos que estuviste en Italia también trabajando, te pedimos un montón si te pedimos un saludito en italiano, si te acordás de algo. Uy, pero sí, no sé, a ver, no me acuerdo. ¿Cómo podemos decir? Yo siempre decía como, gracias a todos, grazie a tutti, gli italiani che mi seguono da sempre, vi mando un bacione molto grande. Bueno, un bacione. ¡Qué genio! ¡Me encanta! ¡Un bacione molto grande! Me encanta. Bueno, lo último que te pedimos es cara de selfie. Es cara de selfie porque con todos los grosos nos sacamos una selfie. Okay. Ahí está. Espectacular. Gracias, genia, Laura. Gracias, Gina.